Veréis, indudablemente no podemos pasar por alto el momento en el que estamos. Y el momento en el que estamos es un momento que no gusta. Y es un momento que no se puede tratar con superficialidad. No podemos hablar como si no existiera, pero tampoco podemos quedarnos apegados a lo único que parece que existe. Necesitamos encontrar algo verdaderamente sólido que haga como ese junco que te ancla a la tierra y aunque el viento sopla, si os dais cuenta, al junco no lo rompe, no lo rompe, porque está anclado en una tierra firme. En mi experiencia a lo largo de los años, he visto que la única tierra firme que verdaderamente resiste cualquier tipo de sacudida está dentro del ser humano, porque dentro del ser humano está la conexión con un espacio infinito de posibilidades. Como decía el gran filósofo danés Søren Kierkegaard, el ser humano es la cuestión infinita. Se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde termina. Necesitamos, queridísimos, personas que se muevan en el mundo de lo profundo. Que no son personas ni que saben mucho, ni que tienen muchos másters, ni que tienen un montón de conocimiento exacto. Son personas cuyo ideal es encontrarse con los demás. Es quitar, echar a un lado todo lo que se interponga en el camino del amor. Y cuando nosotros hagamos eso, los problemas de superficie se empezarán a resolver porque no tendrán cabida en nuestro mundo. Y tal vez vosotros habéis venido aquí con la ilusión de que yo os diga algo, no lo sé, que os anime, que os ilusione, que os ayude a tener confianza. Y os habéis equivocado. Y no lo siento nada. Yo vengo aquí a deciros que personas como vosotras, son las que necesitan este mundo para transformar por completo las cosas. Y que si algo de lo que aquí descubramos juntos tiene la capacidad de que despertemos a la realidad de lo profundo, yo me sentiré que en la medida pequeña de mis posibilidades estoy viviendo mi sueño. Porque mi sueño es que despertemos a la realidad de lo profundo, que no es una realidad aburrida. Cada vez que te ves en el espejo, no ves quién eres, ves quién crees que eres. Y esto a nivel teórico lo hemos oído muchas veces. Y la revelación de quién eres sucede en determinados momentos en los que el ser humano abandona el mundo de lo superficial y entra en el mundo de lo profundo. Y ahí se despliega, se te revela tu verdadera identidad. Luego, si nosotros afectamos al ser, a quiénes somos y descubrimos quiénes somos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar cambia. Esto es lo que se llama una transformación. Necesitamos despertar a otra realidad, porque la nueva realidad ofrece opciones de pensar, de sentir y de actuar absolutamente diferentes a la otra. Y ninguna
problema importante, el actual, puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento en el que surgió. Entonces, ¿cuál es el esquema mental que hemos integrado? A veces desde hace muchos años, es curioso seguir estas ideas donde se generaron, ¿no? Yo voy a hacer mucho, voy a trabajar mucho para tener mucho dinero, para tener mucha fama y ser, ¿el qué? Alguien. ¿No suena esto? ¿Habéis oído esa frase tan demoledora? Es un don nadie. Es una doña nadie. ¿Pero cómo puede ser alguien un don nadie? Si es que, ¿entendí? No tiene ningún sentido. Entonces, esto parte del convencimiento de que no somos los suficientes para ser queridos, los suficientes para merecer ser felices, los suficientes para aprender, los suficientes para crecer, los suficientes para ser económicamente libres, lo suficiente para prosperar. No somos los suficientes. Entonces tenemos que hacer para tener y entonces ser suficientes. ¿Y pensáis que esto nos hace suficientes? Los vacíos del ser jamás se rellenan con el tener. ¿Que está muy bien tener libertad económica? Por supuesto. ¿Que está bien comer bien? Sí. ¿Que está bien vivir en una ciudad como Sevilla? Claro. ¿Pero esa es la base de la felicidad? Qué raro. Conozco personas que tienen poco, que no las conoce casi nadie, que no viven en Sevilla y son felices. Luego, algo no cuadra. ¿Y saber lo que tenemos nosotros para cargarnos lo que no cuadra? La excepción que confirma la regla. Será la excepción que desafía la regla, no la que la confirma. Fijaros cómo está tan bien tejido esto para mantenernos atrapados en una visión de la realidad que evita que emerja la grandeza que hay en un ser humano. Es un error, desde mi punto de vista, siempre querer cambiar conductas sin querer cambiar formas de ver la realidad. Lo primero que quiero es que en silencio os digáis lo siguiente. Pero decirlo en silencio no quiere decir decirlo sin fuerza. Os digáis dentro, yo, y decís vuestro nombre. En este caso, yo, Mario, merezco ser feliz. Pero no es, yo María merezco ser feliz, ya pasa otra cosa mariposa, no. Yo, Mario, merezco ser feliz. Y el universo es lo que quiere y espera de mí. El universo, lo llaméis como queráis, Dios, universo, energía cósmica, campo acásico, campo cuántico, me es igual. El universo quiere vernos felices. Y llora cuando ve que nosotros nos sentimos mal, porque nos sentimos mal y creemos que no debemos ser felices. Entonces, os voy a pedir que hagamos eso, ¿vale? Entonces, cerrar un momentito los ojos y lo que hay que decir, repito, es yo, por dentro, vuestro nombre, con fuerza, yo, pum, merezco ser feliz. Y el universo. Ya está. No es más que esto.
Hay mucho debate, y yo lo entiendo, con determinadas frases que son, ¿cómo es? Querer es poder, ¿verdad? Querer es poder solo si quieres lo suficiente. Y querer lo suficiente no es querer, es querer hacer. ¿Entendéis la diferencia? Si querer quiere todo el mundo, no, yo quiero, querer quiero. No, no quieres de verdad. Si quisieras de verdad, estarías, por poner ejemplo, aquí. Es querer de verdad. Querer de verdad. Querer con todos tus sentidos. Querer con toda tu alma. Y es en esa forma de querer desde la que sí se puede poder. Pero casi nadie quiere de esa forma. ¿Ves? No puedo. Pensamiento superficial. Si tú profundizas y realmente quieres. Entonces, por eso es que es lo que realmente quieres sentir. Y hasta que no toques eso, no tiene fuerza. No tiene fuerza. Si yo os digo a vosotros, queridos, con esta realidad, ¿qué vamos a soñar? ¿Verdad que me parece muy razonable, no? Pérdidas de empleo, pérdidas de vidas humanas, pérdida de salud, no sé qué, tal cual. ¿Qué voy a soñar? ¿Cómo os pone el cuerpo eso? ¿Se convierte en parte de la solución? No, es parte del problema, ¿sí o no? Vamos a cambiarla. ¿Qué es lo que necesito soñar precisamente en esta realidad? ¿Entendéis? Yo sé que hoy en día abrazar una visión inspiradora, ir con ilusión por la vida, pensar que a lo mejor algo de lo que juntos creemos puede suponer un antes y un después en nuestra vida, va a ser visto por muchas personas como propio de locos. Algunos de mis maestros fueron considerados locos en su época. Hoy son considerados benefactores de la humanidad y pioneros. Que no nos avergoncemos de tener ilusión. Pensarán que no tenemos problemas, que no se ha muerto nadie a nuestro lado, que nadie ha enfermado, que nuestra empresa va de cine, que tenemos acciones de Amazon para parar un tren. Pensarán eso, no importa. Hay que dejarles pensar, no hay que convencerles, pero tampoco dejar que te convenzan. ¿Qué es lo que nos atrae? Hablar de lo mal que está todo, de lo mal que va todo, de lo mal que irá. O hablar de cosas que no niegan la otra realidad, pero que sí niegan que sea la única realidad existente. ¿Dónde queremos estar? ¿En qué lado? Claro que seremos criticados, pero no he visto que se haya hecho ninguna estatua a un crítico. Uno puede criticar al que está jugando el partido, pero no lo está jugando. Donde se decide es en el juego. Hay que encontrar la insatisfacción inspiradora, porque como hay que mover el miedo, y el miedo es muy poderoso porque el lobo da mucho miedo, de hecho es una de las imágenes del lobo, ¿no? El miedo, el lobo. Bien, la insatisfacción inspiradora la puedes encontrar por dos caminos. Primer camino, estás harto de estar harto. ¿Entendéis? Estoy harto de estar... No es suficiente estar harto. Estoy un poquito harto. No. Estoy bastante harto. Estoy muy harto. No. Estoy harto de estar harto. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahí saltas. Porque ahí vences el miedo. Y la segunda es que algo se mueva dentro de ti de tal calibre que digas, ¿qué hago yo viviendo como una gallina cuando podría vivir como un águila? Salud, bienestar, relaciones extraordinarias, en prosperidad económica, felicidad. Siempre, a ver, seguridad en esta vida solo tenemos una, que un día no vamos. El resto aumentamos las posibilidades. ¿Qué quieres jugar? ¿Con más o con menos posibilidades? Esto es fantástico. Martin Heidegger, uno de los más grandes filósofos que ha habido en la historia moderna, alemán. No permitas que tu pasado te diga cómo puede ser tu futuro. El pasado tuvo su tiempo y tuvo su fue.
tuvo su fue. No tiene por qué tener su es. Es como que dice, es que de esto no sabes nada. Tu pasado. No sé nada todavía. Mi presente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? El lenguaje es muy, muy poderoso, ¿eh? El lenguaje mueve emociones y mueve imágenes. No podemos vivir atormentados por el ayer y angustiados por el mañana. Los niveles de angustia que hay hoy en día son difíciles de describir. Porque estamos proyectando un problema enorme y simultáneamente la incapacidad para resolverlo. Estamos sufriendo ya sin haber pasado. El propio Descartes, Cartesio, dijo, me pasé la vida, un hombre que no le dio importancia a los sentimientos ni a las emociones, ¿eh? Mi vida estuvo llena de desgracias, la mayor parte de las cuales jamás sucedieron. Y lo dice un fuera de serie. A ver, Descartes fue un fuera de serie. El padre de la filosofía racionalista, un fuera de serie. Es decir, esto no es un tema de intelecto. Es un tema de otro orden. Las cadenas de la esclavitud solo atan las manos. Es la mente la que hace al hombre libre o esclavo. Mirad, ahora os voy a explicar biológicamente esto cómo funciona. ¿Conocéis alguna mujer, queridos, que haya estado o esté medio embarazada? ¿A qué no existe? Esto es digital. ¿Estás o no estás? Bien. El querer, para que se convierta en el crear, ha de ser digital. Es de 100 grados. No valen 99, es de 100. ¿Por qué? Porque a nivel del mar, tú pones agua, la pones a calentar y a 99 grados no hace vapor. Solo un grado más y hace vapor. El vapor mueve turbinas enormes. Ha sido durante una época lo que movilizó trenes, barcos, los famosos barcos del Mississippi, etc. Entonces no vale con 99. Es un principio del mundo de lo profundo. Hay que conquistar ese grado, por eso hay que querer de verdad. Porque solo si quieres de verdad te atreverás a dejar mucho de tu pasado. Cuando yo decidí dejar la cirugía, después de 26 años, donde había buscado formarme en los mejores sitios que había encontrado en el mundo, donde había conseguido tener una muy buena consulta, pero cuando yo sentí la llamada de lo profundo, recuerdo el miedo, la angustia, viendo cómo dejaba atrás 26 años, sin colchón económico, dependiendo mi familia de esto, económicamente. Cuando conecté con esa visión, cuando sentí que se abría el mundo de lo profundo, me invadió una serenidad, una ilusión, una confianza, un entusiasmo que no son de este mundo. Y empezaron a pasarme cosas que todavía no me lo creo. Lo que sí os puedo decir es que tanto mi mujer como mis hijos y yo, en ese paso estábamos a 100 grados. Porque 100 grados es lo único que va a hacer que te levantes siempre una vez más de las que te caigas. El problema del ser humano no es que no pueda, es que no quiere lo suficiente. Y si no quieres lo suficiente, ¿cómo vas a dejar algo a lo que también quieres porque es conocido y familiar? En este momento tan importante de la humanidad, queridísimos amigos, necesitamos conectar con esta dimensión profunda, porque va a emerger una creatividad, una capacidad de reinventaros, una alegría, un entusiasmo, una confianza, que en el plano superficial no la va a entender nadie.
pero que en la realidad tampoco nadie la va a poder negar. Porque emerge algo nuevo y los demás lo ven. No porque a ti te importe o no que lo vean. Es porque de forma natural emerge. Y os voy a decir, a nivel biológico, esto por supuesto trasciende lo biológico, a nivel biológico lo que pasa. Lo que vais a ver ahí en color rojo, ahora lo veréis, es lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico es el mundo afectivo, el mundo emocional. El mundo afectivo en el ser humano es el que manda. Es el que manda. Y el mundo afectivo está conectado con el mundo cognitivo, que es la parte anterior, el lóbulo frontal, sobre todo las áreas prefrontales. Bien. Pero no solamente el mundo afectivo está conectado con el mundo cognitivo. Por cognitivo quiero decir capacidad de encontrar nuevas soluciones, de reinventarte, de ver una opción que antes no veías, de ser más imaginativa en tu forma de hacer las cosas. Es decir, lo que necesitamos para abrirnos paso, pues depende de hasta qué punto está de caliente el sistema límbico, si está en 60, 70, 80, 90 o está en 100. Pero es que el sistema límbico no solo está conectado con las áreas prefrontales, está conectado con el tronco del encéfalo, eso que veis en color rojo, y especialmente con dos columnas maravillosas, con forma de red, es muy bonito, en microscopía, se llama el sistema reticular activador ascendente. Eso es lo que hace que una dama cuando está embarazada, empieza a ver embarazadas. ¿Se has dado cuenta de eso? Como uno que decía, me he comprado un coche, la mar es raro. Y desde que me lo he comprado se ha puesto de moda. Que no se ha puesto de moda, que ya estaba, pero tú no lo veías. Has empezado a verlo cuando a ti te ha importado. Bien. El primero, el sistema límbico, es lo que os he pedido el ejercicio. El qué y el por qué. ¿Qué quiero realmente? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo lo quiero? Y veréis que nunca es para impresionar. Nunca es para llamar la atención, nunca es por estatus, siempre es por algo más profundo. ¿Cómo lo alcanzo? Necesito la zona anterior del cerebro, las áreas prefrontales. Ahora, ¿dónde lo encuentro? Necesito el tronco cerebral. Yo tuve un profesor de matemáticas que enamoró a mi sistema límbico. La inteligencia, que es una ventana, pero que tiene una persiana, y en matemáticas la persiana está bajada, al enamorarme de esa visión, de esa forma de ver las cosas, subió de la ventana y el que no podía entender las matemáticas las entendió mejor que el resto de sus compañeros, algunos de los cuales habían sido compañeros de él desde los 9 años de edad y habían decidido, igual que Mario, hacer medicina. ¿Dónde empecé a encontrar? Me compré libros de matemáticas rusos traducidos al inglés. ¿Cómo es posible? ¿Trasplante cerebro? No. Conectar con tu realidad. Aquí la veis. Hay gente que la mayor parte de las personas, ¿cómo diría yo? Absolutamente amorosas cuando hablo de estos temas. Hay personas absolutamente respetables, por supuesto, que cuando hablo yo de dimensiones trascendentes, cuando hablo de que hay un universo que es conciencia y amor, Dios, lo podéis llamar como queráis, si la palabra no importa. Hay gente que le repugnan algunas palabras, pues le cambias la palabra, lo importante es lo que representa. Se molestan, se enfadan, dicen, ¿cómo un hombre de ciencia puede considerar que esto existe? Y entonces, yo que en ciencia, pues soy pequeñito, tengo que hacer lo que será Isaac Newton, subirme en hombros de gigantes y presentar al profesor Alexis Carrel. El profesor Alexis Carrel fue premio Nobel de Medicina en 1908. Cirujano vascular, revolucionó toda la técnica de trasplantes por sus suturas vasculares. Alexis Carrel dijo, las realidades que no se pueden pesar ni medir el mundo de lo profundo son mucho más importantes que las que sí se pueden pesar y medir.